Hola, queridos amigos, buenos días desde este espacio, Radio Rock. Estamos transmitiendo para ustedes desde por vía internet, tratando de llevar hasta sus hogares una cuestión que es importante, ¿no? Y que pues en su momento ustedes tuvieran la oportunidad de leer. Vamos a darle paso a un comentario y a lecturas de un libro, de dos libros, traemos parte de ello con el ánimo de que ustedes pues no pierdan de vista y además reflexionen de este análisis que vamos a hacer. Vamos a hablar sencillamente de la tortura militarizada, esa tortura que en un momento dado se comete hacia todo aquel que en un momento dado protesta, esa protesta que lleva el clamor, la indignación, el dolor de muchos estudiantes y de muchas familias que en su momento se vieron afectadas, nos vimos afectadas en el movimiento del 68 y ahora pues con lo de Ayotzinapa, viendo ese extremo, ¿no? En cómo a los militares siempre se les ha tenido en una cuestión en la que siempre han estado en la cuna, pero estos personajes han invadido los espacios de tortura pues indiscriminadamente, de manera criminal. Apareció hace unos días en la televisión, sencillamente, de cómo unos militares, incluida una dama, torturaban a una mujer que supuestamente pertenecía a un grupo delictuoso. Sin embargo, pues eso pues lleva sencillamente a ver cómo la tortura en México no se ha perdido de vista, ¿sí? Y sobre todo cuando viene de los militares. Entendemos perfectamente que hay policías municipales, policías estatales, policías judiciales federales que han complicado la existencia en este país de cómo caminamos, ¿no? Y de cómo en su momento pues hemos sido demasiado torturados de manera constante, cuando tienes conocimiento pleno de que hay una serie de inquietudes, de ira, que te llevan a la protesta. Eso es sencillamente al reclamo ante las autoridades que no han ejercido bien la función que tienen que desempeñar como tales. Y eso, esas malas administraciones que han pasado en sexenios, y pues la sociedad en parte tiene mucho de culpa porque no han querido cambiar de régimen, no han querido cambiar de partido, votan por los mismos partidos, saben que hacen una serie de trampas y que eso, pues esas trampas los han mantenido en el poder porque la misma sociedad en su momento se ha volcado por votar por ellos. Aunque han ganado con una minoría la presidencia de la República, pues se han mantenido en el poder y la misma sociedad sabe que han habido pues agresiones. Han estado al cuidado de unos militares que no han entendido el papel de la soberanía nacional, de respetar los derechos humanos de los pueblos y de las gentes. Y eso ha sido una consecuencia. ¿Cómo es posible que los militares a estas alturas no hayan entendido el papel que juega la sociedad? ¿Sí? Todavía siguen agrediendo, tal pareciera que los que están atrás del poder del presidente de la República pues son los militares. ¿Sí? Y entonces estos militares juegan a su antojo, ¿sí? Amenazan a la sociedad, la intimidan, y entonces nace una serie de miedos con precisamente el que vino a colmar el plato fue todavía en el sexenio de Calderón, del 2006 al 2012, en el que los militares se dieron vuelo, ¿no? Supuestamente buscando a narcotraficantes, al crimen organizado, y intimidaban al pueblo, y con eso sencillamente ponían a revisar a todo el mundo al que se le diera la gana. Entonces, esta cuestión de este pequeño libro, que vamos a darle lectura a unos pequeños capítulos, y también vamos a ver nuevamente un capítulo que me interesa y que tiene que ver con lo de Ayotzinapa, ¿sí? Y este personaje, que este libro de Tlatelolco, Ayotzinapa, en donde la violencia ha estado inmersa. Sergio Aguayo, un profesor del Colegio de México, habla sencillamente, investiga algo relacionado que duele, que molesta, que entristece,
¿sí? Y que en su momento lleva a que el clamor pues tiene que salir adelante. Y entonces estamos luchando pues en eso, en el que se aclaren tantas cosas que se han escondido, ¿sí? De tanta tortura que ha habido hacia la sociedad. Hay grupos de gentes que son inocentes y que en su momento pagan las consecuencias de las formas arbitrarias en las que actúan, ¿sí? Los policías y sobre todo el ejército. El ejército no ha entendido el papel que tiene de cuidar los intereses de una soberanía nacional, sino que hacen el llamado, ¿sí? Y juegan como perros en su momento obedeciendo sencillamente a un gobernante para hacer de la suya y cumplir con el capricho o esa terquedad que se tiene para ir en un momento dado a violentar una protesta que por ahí se dé. Yo creo que las protestas se dan sencillamente cuando las autoridades hacen caso omiso de la presencia de alguien que quiere reclamar algo. Entonces, pues eso es sencillamente, los padres de familia en el caso de Ayotzinapa están inmersos en ese juego, ¿sí? En ese juego de intereses en el que se esconden tantas acciones mal hechas de parte del gobierno. El gobierno federal, el gobierno estatal, como los gobiernos municipales, hacen un juego bastante triado en la que de alguna forma afecta a los intereses de la ciudadanía. Un padre de familia se ve inútilmente inmerso en ese juego de interés, en el que no pueden hacer nada, simplemente le plantean a la autoridad se investigue en consecuencia eso que sucedió con sus hijos, como el hecho de desaparecer, no solamente 43 estudiantes, han desaparecido más estudiantes a través de la historia. En el 68 hubo más de 300 muertos, ¿sí? Ciudadanos que estaban presenciando el mitin del 2 de octubre, también fueron, hasta niños fueron agredidos, que estaban presenciando de esas, de donde está Tlatelolco, ¿sí? Pues ahí se ve realmente cómo el ejército, cómo la policía judicial, la policía federal, la policía del estado, la policía de los granaderos del distrito, el grupo Olimpia, todos jugaron un papel de complicidad para agredir a la ciudadanía. Una ciudadanía que solamente se defendía con piedras, ¿sí? Y de alguna forma no le quedaba otra más que la voz, el reclamo. Y no es posible que esto a estas alturas en el siglo XXI, todavía después de 40 y tantos años de ese gran movimiento, ¿sí? Del 68, estemos nosotros inmersos, ¿no? Todavía en ese juego de intereses por defender a un estado, a un gobierno corrupto, ¿sí? No es posible. Sin embargo, pues queremos enterar de cómo este autor, Sergio Aguayo, hace alusión pues a algo interesante, y quiero simplemente referirme a la parte de la masacre de Tlatelolco, para que ustedes entiendan cómo fueron estudiantes masacrados, ¿sí? En esa ocasión. ¿Sí? Dice, tenemos medio siglo preguntándonos las razones y las responsabilidades que tuvieron los principales actores en la tragedia del 2 de octubre. Lo que sigue es una respuesta increíble por estar basada en evidencias. Le concedo el protagonismo principal a Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Ya muerto, aunque su círculo interno también tuvo parte de la responsabilidad. ¿Cómo examinar el peso de las opiniones e información que le transmitían sus subalternos? Los intereses de quienes se beneficiarían económicamente de las Olimpiadas, la rigidez de todo un sistema político y la ausencia de instancias que medían en el conflicto. Por ahora, son las preguntas sin respuestas que van quedando cuando uno se aproxima a la historia. Quienes lean estas páginas se habrán dado cuenta de la cantidad de enigmas pequeños y grandes que se van quedando. Cuando aparezca más información, ¿sí?, afinaré la interpretación. Comparo mi comprensión actual con la que tenía cuando escribí el primer libro sobre el 68. Me doy cuenta de cuánta información se tiene que procesar, verificar y desechar para ir armando los borradores de una verdad histórica, la más definitiva, a los archivos, a la hemeroteca. Y se monta el escenario. Ese escenario que al final del capítulo anterior aseguré el regreso de Javier Barros Sierra
a la rectoría de la UNAM ya formaba parte de la preparación de la matanza. En otras palabras, de la obra intervinieron otros actores. El chocante que algunos integrantes del movimiento estudiantil se seleccionaron el lugar y la hora donde se darían los hechos. El 27 de septiembre, durante un mitin en Tlatelolco, se convocó a otra concentración para el miércoles 2 de octubre, a las 5 de la tarde. Es incierta la identidad de quien hizo el reemplazamiento. Según la Dirección Federal de Seguridad, fue Raúl Álvarez Galín, líder estudiantil politécnico. De acuerdo con el agente de investigaciones políticas y sociales, fue un anónimo maestro del Consejo Nacional de Huelga. La prensa informó del llamado, pero sin decir el nombre, ni los requeridos, ni los soldados y policías enviados a detenerlos. Sabían que algunos tenían que morir como parte de un plan urdido para acabar con el movimiento cívico juvenil. Cuando se confirmó cuál sería el lugar del mitin, Gustavo Díaz Ordaz empezó a girar instrucciones. Faltaban solo 5 días para ensayar un proyecto bastante complejo, ¿sí? Y ahí es donde, para este proyecto funcionará, tenían que atraer al mayor número posible de líderes. La idea era agarrar a todos los líderes ese 2 de octubre. Por cada manifestante había un enviado del gobierno en el momento cumbre. A las 6 y 10 horas de ese 2 de octubre, unas 16.000 personas estaban distribuidas por la plaza y los edificios que la rodean. Algunos tenían asignadas tareas muy precisas, otros formaban parte de una lúgubre decoración. Nunca comparecieron las multitudes esperadas, tal vez porque en los días previos se multiplicaron los rumores de que algo iba a pasar. El gobierno desplegó entre 5.000 y 10.000 efectivos. El movimiento reunió a unas 8.000 personas, que incluían una buena cantidad de líderes que desobedecieron los acuerdos de que solo asistieran los que iban a hablar. Todos querían compartir la satisfacción de que el gobierno finalmente les daba representatividad y se sentaba a negociar. Había valido la pena la lucha. En Tlatelolco se sentían protegidos por la simpatía y el respaldo activo de la mayor parte de los vecinos, y restaron importancia a la presencia de policías, de civil o de los soldados apostados en la distancia. Era una presencia habitual en casi todas las manifestaciones. Así es, el 2 de octubre a las 2 de la tarde se reunieron en un salón del campo militar número 1 los oficiales al mando de las unidades que formaban la 2ª Brigada de Infantería. 2. El batallón Olimpia y la detención de los líderes del movimiento para aprender a los líderes. Sin muertos ni heridos, el general secretario envió a 2 destacamentos. El primero era una compañía que en teoría se integró con 110 elementos. 3. Las órdenes para todo el país. El 1 de octubre, el embajador de los Estados Unidos, Fulton Freeman, envió un telegrama a los funcionarios de seguridad más importantes, secretarios de Estado y Defensa, directores de la CIA y el FBI. Les hizo saber que la Secretaría de la Defensa había enviado una instrucción dando autoridad a los comandantes de zona. Echeverría es el único integrante del círculo cercano del presidente que explicaría en detalle 20 años después lo que estaba haciendo cuando inició la primera balacera. Desconozco si Echeverría le hizo favor a Siqueiros, porque Siqueiros estaba en ese momento supuestamente dándole audiencia, estaba entrevistando a Luis Echeverría. La mañana del 2 de octubre llegaron al piso 15 del entonces moderno edificio de la Cancillería 8 individuos que, por su parte y lenguaje corporal, tenían entrenamiento militar. La matanza. A las 17:30 horas dio inicio el mitin. Quienes estuvieron presentes coinciden en que había inquietud y tensión. El primer orador informó que se suspendía la marcha al casco de Santo Tomás para no exponer a los estudiantes a ser masacrados por los goriloides. De acuerdo con el reporte de espía de gobernación, el líder estudiantil añadió que no es nuestra competencia lanzar a nuestro contingente contra el ejército a sabiendas de que seremos vencidos. Eso lo haremos cuando nos consideremos fuertes, organizados con el pueblo, y entonces emprenderemos una marcha hacia Palacio Nacional. Y surgió la primera bengala, el cielo a las 6 de la tarde.
El batallón Olimpia fue sorprendido por los impactos de las balas golpeando los muros. Gritaban desesperados: "Batallón Olimpia, no disparen". Luis González de Alba se encontraba en ese lugar y me relata que, arrastrándose con los codos, comenzaron a reunirse en los grupos tirados en el suelo y se pusieron de acuerdo para gritar al unísono, con la esperanza de que los alcanzara a oír algún mando del ejército. La multitud huía despavorida, iban y venían, hacían remolino de desesperación. Algunos caían, otros se levantaban, permanecían inmóviles por el terror, porque se les había esfumado la vida. En menos de 2 minutos, la plancha fue desocupada por la multitud, porque, si se recuerda, había una orden: el desalojo de los estudiantes tenía que hacerse por medio de un movimiento envolvente que le dejara una salida. La multitud escapó por los huecos dejados por los militares. Según el parte enviado por el comandante de Operación Galeana, general Crisóforo Mazón Pineda, el fuego obligó a las tropas a cubrirse, y por su intensidad sus tropas tuvieron que permanecer al abrigo del puente que está sobre San Juan de Letrán. Ya en ese momento no era posible cambiar de ubicación. Los francotiradores estaban bien pertrechados, según Mazón. Era bastante difícil localizar a los tiradores. Por razones que yacen en el trasero de los enigmas, los granaderos ubicados en las azoteas. Era todo contra todos. Desde los helicópteros tiraban contra los que se encontraban en las azoteas y en los edificios. De acuerdo con el parte elaborado por el general, el primer tiroteo se prolongó por espacio de 90 minutos. Otra refriega empezó a las 11 y duró aproximadamente 30 minutos. En las 2 horas de fuego cruzado, policías y soldados se mataron o hirieron entre sí. Uno de los grandes misterios sigue siendo: en algún momento de la primera hora y media de combate, el general García Barragán se enteró de que sus hombres habían caído en una emboscada. En una parte de sus textos dice que surgieron francotiradores de la población civil. ¡Qué bestia! El ejército, a eso se sumaron oficiales del Estado Mayor Presidencial. García Barragán tenía bien claro que la principal responsabilidad la tuvieron los terroristas, que identifica como 10 oficiales armados que el general Luis Gutiérrez Oropeza mandó a apostar en los diferentes edificios que daban a la Plaza de las Tres Culturas, con órdenes de disparar sobre la multitud ahí reunida. Todos pudieron salirse de sus escondites, menos un teniente que fue hecho prisionero. Y así sucesivamente la búsqueda. El 2 de octubre afectó profundamente a todos los que nos conectamos de una u otra manera al movimiento. En mi caso, viví con un agravio personal el ver cómo abatían los deseos de un México más justo e incluyente. Durante muchos años estuve convencido de que el Estado mexicano, representado por Gustavo Díaz Ordaz, había ordenado el asesinato a sangre fría de 300 estudiantes, seguido por miles de muertos y desaparecidos durante la Guerra Sucia. Con la llegada de la alternancia, parecía que gradualmente estábamos erradicando la violencia. Estaban muy equivocados. En el 94 inició la rebelión zapatista, y en 95 tuve una reunión privada con el subcomandante Marco del Ejército de Liberación Nacional y el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de San Cristóbal de las Casas. Representaba en ese momento la Alianza Cívica, e íbamos a conversar sobre los resultados de la consulta que había organizado Alianza sobre el Futuro Zapatista. Esa noche decidí investigar lo sucedido en el 68, y 3 años después saqué un libro que nunca me satisfizo del todo. Después del 98 seguí recuperando y sistematizando el testimonio. Ha ordenado la información que ha seguido apareciendo, y después de la tragedia de Ayotzinapa, del 26 de septiembre de 2014, empecé a escribir esta nueva versión. Repensar el 68 me hizo considerar mi entendimiento sobre los resortes del cambio. Por ejemplo, si hay tanta información sobre el 68, es porque estudiantes y militares, entre estos, se decidieron a difundir sus versiones de los hechos. En otras palabras, tan importantes son los testimonios de Luis González de Alba, los días y los años, de Raúl Álvarez Garín, la estela de Tlatelolco, como el libro del teniente coronel Manuel Urrutia Castro, Trampa en Tlatelolco, síntesis de una felonía contra México
y las confesiones del general Marcelino García Barragán sobre el 2 de octubre. Esos comentarios adquirirían un mejor significado a medida que explique en los próximos capítulos los relatos creados después del 2 de octubre. Y con ello, queridos amigos, con ello damos pie pues a esto que es parte de un interés, de una cuestión personal mía y de este libro leído que estamos dándole lectura a algunos pequeños párrafos de Sergio Aguayo, este gran investigador del Colegio de México, consciente de ello, que vivió parte de esta agresión, ¿sí?, de esta agresión en la que participó el ejército mexicano, un ejército en el que siempre creíamos que había limpieza, un ejército que sabíamos y entendíamos que no había torturadores, pues resulta que sí. Y en ese juego, simplemente por defender a un presidente de la República, ¿sí?, no lo dejaron ser. Y ellos quisieron que esto siguiera tomando los cauces debidos para que el partido, este PRI y este PAN, siguieran gobernando todavía en agresiones que han habido hacia la sociedad. Tenemos una sociedad que tiene miedo a salir a protestar. Solo unos pocos salen a hacerlo. Solo los estudiantes, conscientes de que algo está pasando con su país, reclaman. Esa violencia que no hemos podido quitar de la mente de los militares. Los militares deben ser los primeros en ser leales al pueblo, no a un gobierno. Así es. Entonces, queridos amigos, vamos a un espacio comercial y regresamos lo más rápido posible con ustedes. Nuevamente estamos con ustedes, queridos amigos, y de este su espacio de Radio Row, su programa, ¿sí?, su programa que es Libros y Cultura, pues podemos llevar para ustedes algo que pues es motivo de reflexión. Hay momentos en la vida en que el ser humano tiene que estar enterado de las informaciones que son muy necesarias que se juegan en este país. Este sistema que tenemos en México es un sistema corrupto. Y ante esas corrupciones, la sociedad en su momento, pues tiene miedo de denunciar lo que en un momento dado se da. Son las minorías las que se atreven en su momento, con la fuerza que tienen, de hacerlo. Hay buenos líderes. México necesita liderazgos en la actividad productiva. México necesita liderazgos en la administración de esa actividad productiva. México necesita, pues, de gente que en un momento dado hagan patria por este país, para que no haya tanta pobreza extrema. México necesita quitar de tajo esa desigualdad que existe entre los ricos y los pobres. No es posible que existan tantos pobres y que en su momento sea una mayoría, y que pocos ricos estén llevando todo el dinero de este país, y que dejen que algunos gobernantes hagan malas administraciones, abusando en consecuencia. Y esto no puede ser. Sin embargo, ustedes dense cuenta, queridos amigos, que el hecho de saber que estamos, ¿sí?, sometidos a este régimen lleno de injusticias y de violaciones a las propias leyes que ellos han hecho, ¿sí?, nos damos cuenta sencillamente que estamos caminando con miedo, estamos caminando con mucho temor. Hay tanta incertidumbre, tanto coraje y tanta ira encerrada, que no podemos olvidar lo que está pasando. Y que solamente los
militares y los policías judiciales que han jugado el papel de agredir, de reprimir cualquier movimiento. Hasta ahora sale un señor que se dice el secretario de la Defensa Nacional a decir discúlpenme, ¿sí? Con sarcasmo y cinismo, sale solamente a decir discúlpenme, disculpen al ejército que ha cometido una serie de violaciones. Y por eso, esa actitud machista que tenemos es parte de algo en el que estamos nosotros encerrados en esta sociedad. Y esta sociedad, ¿sí?, que tiene que reclamar, que tiene que protestar, porque es la única forma de decirle a los que están que merecen un juicio político. Y ese juicio político debe ser llevado en su momento por la Cámara de Diputados, ¿sí? Así como el juicio político que le están haciendo a la presidenta de Brasil. Así deberían ser juicios políticos contra todos los malos funcionarios que han llegado a la presidencia de la República y contra aquellos gobernadores que se han comportado, ¿sí?, siendo cómplices de ellos. Y como dice aquí en este capítulo Sergio Aguayo, Enrique Peña Nieto elevó la calidad de los funcionarios del área de inseguridad, mejoró la coordinación entre ellos y empezó a poner énfasis en la prevención, comenzó a generarse inteligencia de calidad y vinieron las detenciones o eliminaciones de capos. En el segundo año afloraron las debilidades de siempre. Su gobierno no ha reconocido la magnitud del reto. Carecen de una política integral y regional que ataque las raíces del problema. Y hay una gran diferencia hacia el costo humano. Por ejemplo, la política de fragmentación de bandas criminales nunca se completó con una estrategia para proteger, al menos, ¿sí?, y con menos disciplina en el uso de la violencia. Todo esto se observó con claridad en Iguala, Guerrero, donde al igual que en el 68, fueron víctimas jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se preparaban para ir a la tradicional marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. La violencia, tanto la criminal como la oficial, sin control, continúa siendo el signo de la identidad del Estado mexicano, pese a las transformaciones, algunas de ellas positivas. La tragedia de Iguala en septiembre del 2014 desbarató las pompas publicitarias creadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la tlaya de la Casa Blanca y la fuga del Chapo Guzmán completarían la faena. Ayotzinapa sacó a la luz un estado debilitado por la ineficacia, la corrupción y la impunidad, una sociedad alebrestada por tanto maltrato, un estado paralelo con enorme poder. Amplió algunas lecciones dejadas hasta por Ayotzinapa. 1. La transición iniciada en el 68 se pervirtió. Ello es obvio en la corrupción de los partidos y en particular del PRD. Resulta trágico pero revelador que el partido donde han militado un gran número de víctimas de la violencia política pusiera en el cargo a un alcalde de Iguala y a una esposa que militan en el crimen organizado, que funciona como estado paralelo de esa región. 2. El desinterés por las víctimas y la inoperancia de los organismos públicos de derechos humanos. El presidente Peña Nieto guardó silencio los primeros días sobre la tragedia de Iguala. El entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, nunca fue a dialogar con los padres de las víctimas, pese a que estaba haciendo campaña para su reelección. La reacción de los familiares fue negarse a recibir a los visitadores de la comisión. Plasencia perdió el cargo porque los senadores entendieron que debía cambiarse el perfil del ombudsman. El sucesor de Luis Raúl González está mostrando más capacidad y determinación. El peso del factor externo, a diferencia del 68, México está globalizado después del movimiento. Relaciones Exteriores cerró el paso al parlamentario europeo que deseaban conocer la suerte de los presos. En febrero de 2015, la misma Secretaría afirmó en acuerdo de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que enviaran a México un grupo interdisciplinario de expertos independientes a elaborar un informe sobre lo que había sucedido en Ayotzinapa. Es notable la determinación con la cual los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos siguen luchando pacíficamente
por encontrarlo y por lograr justicia. Ellos y los millones de personas que han expresado solidaridad muestran la determinación con la cual se quiere revertir la barbarie pacífica. Y con ellos, queridos amigos, podríamos decir que estamos en una etapa en la que pudiera interpretarse que la sociedad mexicana, medrosa, miedosa, sí, estamos siendo cómplices de lo que el gobierno hace en consecuencia por agredir todo aquel movimiento de protesta. No es posible que en un país como este no exista protesta y que en su momento todo pueda ser apacible, todo pueda ser solución, cuando hay, pues, sí, más de 60 millones de pobres en este país. Tenemos que reclamar, tenemos que luchar porque la economía de este país genere inversiones, genere empleos, ¿sí? Y que en su momento sus empleos estén bien pagados, ¿sí? Los empresarios se están haciendo tontos al hecho de saber que no pueden pagar, ¿sí? Sí pueden pagar buenos salarios a los trabajadores para que este México en su momento se sienta feliz. Sin embargo, seguimos siendo agredidos por los policías municipales, estatales, judiciales, federales y por el ejército. Y no es posible que el ejército no entienda el papel que le corresponde, que es el cuidar al pueblo, para que ese pueblo se sienta feliz, que tenemos siempre una vigilancia segura. Señores, pues con ello quiero simplemente decirles un hasta luego para ver si es posible que el próximo lunes estemos por aquí a las 9 de la mañana y podamos tener con ustedes un enlace que pudiera llevarlos a motivos importantes. Reflexionen en consecuencia y actúen. En Puebla van a haber elecciones y el próximo 5 de junio voten por el menos malo. Voten por todo aquello que en un momento dado, ¿sí?, les ha dañado su vida a muchos ciudadanos. No sean cómplices, no se acobarden ante esa realidad. Hagan lo posible por hacer que estos procesos electorales sean los más limpios. Exijan siempre justicia. Muchas gracias y pues espero que tengamos la oportunidad de vernos el próximo lunes. Hasta luego, queridos amigos.